Buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta. Estoy aquí para explicaros unas cositas sobre un juego que va a salir. Y veis que en el fondo de pantalla tenéis un esquema muy colorido, con corazones, con destellos, con muchos corazones y con muchas cositas de subrayador. ¿Por qué esto? Ahora todo el mundo estará diciendo, esta tía nos va a dar clases de algo, nos va a explicar algo sobre los estudios, porque está amargada con el septiembre. No. Dejar mi soledad y mi angustia para mí sola. Este esquema que estáis viendo en pantalla ahora mismo es sobre el tema que voy a hablar ahora. Espero que sea un vídeo breve, pero intenso. Y voy a explicar una cosa, un detalle que está mucho en los shooters. En concreto, os voy a explicar ese detalle de un shooter en concreto que va a salir en noviembre. Que todo el mundo está mucho a la expectativa de ese juego porque da mucho que desear. O sea, tenemos mucha ganas de que salga porque nos ha dado una brisa de aire fresco a lo que es lo que normalmente hemos visto. En cuanto a realismo, en cuanto a gráficos, en cuanto a todo. ¡Modern Warfare 3! ¡Modern Warfare 3! ¡Modern Warfare 3! No, no es Modern Warfare 3. Es Battlefield 3. No nos confundamos. Es que claro, como todo el mundo ahora está haciendo vídeos de la salida del Modern Warfare 3 y tal, que si mapas, que si Spec Ops, que si tal, hemos dejado mucho, 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 mucho de lado al Battlefield 3, casi lo hemos olvidado, y no, 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 el Battlefield 3 tiene cosas muy interesantes que todavía no hemos descubierto, y como estamos tan encizañados en el Modern Warfare 3, pues no lo hemos visto. En este caso yo voy a hablar de las armas del Modern Warfare 3, porque es un detalle muy importante que vamos a utilizar en todas las partidas, ya sean en partidas de modo campaña y en partidas de modo multijugador, obviamente. ¿Y por qué os voy a hablar de estas armas? Porque las armas de Battlefield 3 van a cambiar mucho en cuanto a otros juegos. El Battlefield se ha ido modificando y se ha ido evolucionando en cuanto a las sagas. Battlefield Bad Company era un juego que estaba muy bien. El Battlefield Bad Company 2 ya era un juego que estaba mejor que el Battlefield, lógicamente. Y este le va a pegar 200.000 patadas a los dos anteriores. ¿Esto quién lo ha hecho? ¿Quién ha hecho posible que esto sea, que el realismo de las armas esté presente en este juego? Que haya, vamos, que las armas en sí, que los gráficos y todo estén ahí. Pues esto es a cargo de Alan Kerte, que es un diseñador senior, es el diseñador senior, mejor dicho, del Battlefield 3. Si nos arrimásemos a su escritorio, podríamos ver mogollón de papeles con información sobre las armas, sobre cómo se disparan, sobre cómo se apunta, sobre los accesorios que puede tener y los camuflajes que le pueden ir bien a cada arma. Antes de continuar, esto que estoy diciendo, y a lo mejor si me engancho mucho, es porque esto, el esquema que habéis visto anteriormente, porque ahora ya hemos pasado a otras imágenes relacionadas con el videojuego, este esquema que he hecho he sacado de un artículo que tendrá unas 2 páginas de largo y está hecho en un esquema. O sea, todas las palabras que os estoy diciendo yo ahora mismo son de memoria y no están leídas. Esto me gustaría que lo tomases y que lo tuvieses en cuenta porque no lo estoy leyendo. Igual que las noticias no las leemos, las sacamos de nuestras palabras, solo que las decimos desde carrerilla y con muy poco tiempo. Esto también está hecho en un esquema, en muy poquitas palabras, y yo lo estoy memorizando, así que por favor tenedlo en cuenta, que muchísimas veces el gran trabajo que se hace renderizando un vídeo o montándolo no se tiene en cuenta. Me gustaría que esto lo tuvieseis un poquito, lo valoraseis un poquito. Volviendo al tema de las armas, volviendo al tema de Alan Kerte, porque es un señor que... Alan Kerte no, Alan Kerth, es que me le digo con mi letra. Es un hombre que, como he dicho, si vamos a su escritorio tendrá infinidad de papelorios con los movimientos de las armas, cómo se apunta, cómo se dispara, los accesorios que puede tener, las empuñaduras, bueno, los accesorios en sí, y los camuflajes y todo. Y en cada clase, en cada arma, ¿dónde puede ir en cada clase táctica? Porque sabemos que en el Battlefield, que ahora mismo tengo una imagen por aquí, vemos que tenemos 1, 2, 3, tenemos 5 clases. Para poder elegir, tenemos la de asalto, la de ingeniería, la de soporte, reconocimiento y la general. Así que tenemos 5 clases que elegir entre muchísimas armas. Entonces este señor
ha dicho: al Battlefield 3 yo le voy a dar un aire fresco en cuanto al realismo, ya que nos tiramos, ya que hemos tirado la casa por la ventana en cuanto al realismo de los personajes, que es brutal, a los paisajes y todo, vamos a tirar la casa por la ventana en cuanto al realismo entre las armas. Han intentado establecer en este juego que va a salir dentro de nada, han intentado establecer por todos los medios un enlace, un estrecho enlace entre el jugador y el personaje. ¿Por qué? Estamos acostumbrados a que las armas se adapten a ti. O sea, a que tú te adaptes a las armas. En el sentido de que yo, si cojo una Galil del Call of Duty, es el juego que más suelo jugar, sinceramente, tengo que tirarme entre unas 5 y unas 10 partidas en acostumbrarme a usarla, a saber cuánto tengo que tener sujetado el botón de disparar para poder matar a un hombre, o a un personaje, o a un enemigo, y qué mira me va mejor, si le pongo un corazón, si le pongo una flecha o lo que le pongo. Y tengo que tener unas ciertas pautas para poder acostumbrarme yo a esa arma. En este caso, Alan Kerr nos dice que es totalmente a lo contrario, que el arma se adaptará a ti desde el primer momento en que tú la cojas. ¿Cómo es posible? Si es un personaje y tú estás aquí. Bueno, pues porque habrán muchísimas cosas. Han mezclado muchísimas cosas, como la selección de armas adicionales, que son las clásicas, más los diseños de la competencia, me imagino que serán los camuflajes, más los roles alternativos, han intentado y van a intentar darle al gamer una elección táctica correcta. O sea, que si yo cojo una, yo qué sé, coger una escopeta, un rifle, lo que sea, es para algún modo de juego o algo para matar a poca distancia. Si yo cojo una RPG, será un juego donde los vehículos estén en pleno auge. A ver, no sé si me entendéis. Que las armas también se adaptarán un poco al modo de juego y también se acostumbrarán un poquito, ¿vale? Tendremos infinidad de armas para elegir y podremos personalizarlas como queramos. En este caso, Alan Kerr hace unas preguntas porque ha estudiado todos y cada uno de los movimientos de las armas dependiendo de los accesorios que lleves. Claro, ¿cómo? O sea, esto lo que ha intentado es, como he dicho antes y lo reitero, para conseguir dar realismo en el juego. ¿Por qué? Se ha hecho preguntas como: ¿habrá suficiente humo cuando lance alguien un RPG? Sabéis que el RPG cuando lanza el misil tiene una aura de humo. ¿Será suficiente el humo? Eso lo han visto para dar el máximo realismo al juego. ¿Tendrá buen retroceso una arma si le pongo un cañón pesado al rifle? O sea, la precisión, ¿habrá más precisión al modo del semiautomático si yo le pongo un cañón pesado? ¿La desviación del punto de mira al disparar, cuando yo dispare? O sea, cuando yo dispare, ¿habrá mucha desviación en el punto de mira? Estas son cosas que las ha intentado plasmar Alan Kerr en el videojuego para tener el mayor realismo posible. O sea, en el Battlefield 3 vamos a tener la sensación que estamos en una guerra. O sea, verdaderamente vamos a tener la sensación de que vamos a estar en una guerra. No como el yo qué sé, no quiero meterme con ningún juego. No como en otros juegos que a lo mejor no tienen el realismo que pueden tener. Aquí se ha tirado la casa por la ventana en todos los ámbitos y en ese también. Y ahora os preguntaréis, ¿y qué ha hecho falta para este realismo? Bueno, pues han intervenido en cuanto a la precisión, en cuanto al apuntar de las armas y el disparo, o sea, el disparar y todo. Se han mostrado voluntarios, pero bueno, las perretas ya las habrán ganado, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y el Ejército Ruso. Ambos equipos van a estar muy presentes en este juego y también se han mostrado voluntarios para captar los movimientos de apuntar, disparar, cambiar de arma, pegar un cuchillazo, etcétera, etcétera. Se han visto en gameplays que el cuchillo no se clava no se clava como en el Battlefield Bad Company 2, que se clava de otra manera, haces así como una daga y se corta una madera. Bueno, pues aquí no, aquí cuando ves al personaje y lo tienes para matarlo, lo rajas, le clavas, cambia mucho, depende de dónde estés. Esto es un modo de realismo increíble. Otra cosa que han visto en cuanto, por ejemplo, al rifle, que hemos estado hablando mucho del rifle y tal, si ponían un calibre más el cañón y tal, más cañón y tal,
la velocidad de salida tenían que ver si la velocidad de salida y la energía que desprendía y tal. Son cosas que ahora no se le dan importancia, pero que realmente se ocurren y que han intentado plasmar. Os explico la conclusión esta, que es la que he ido dando una y otra vez a lo largo de este vídeo, es que el Battlefield Bad Company 3 va a dar... El Battlefield Bad Company 3, no. Ay, por Dios. El Battlefield 3 va a dar muchísimo realismo. Vimos muchísimas imágenes, hemos visto gameplays, han habido muchos afortunados en la beta, en la alfa beta del Battlefield 3, han podido disfrutar de los gráficos y de los modos de juego de este juego que va a salir a la venta en octubre. Y la cuestión es que si nos sorprendió en el... Si nos ha sorprendido en el E3, y nos ha sorprendido en los afortunados que hayamos visto los gameplays del alfa beta del Battlefield 3, nos van a sorprender todavía más cuando salga el juego. No va a ser un juego que sí, bueno, que es un Battlefield y por llevar la reseña del Battlefield va a ser una bomba, no. Sino que se han esforzado en hacerlo lo más real posible. Y estoy segura que si sale un Battlefield 4, ya, yo creo que ya caminaremos con total normalidad. Y nos esconderemos detrás del sofá y nos esconderemos en un matojo. Yo pienso que es así. Así que nada, esta es la conclusión. Espero que os haya gustado. No lo he querido hacer muy largo, pero bueno, se habrá alargado un huevo. Así que nada, un besito a todos, sed muy felices y nos vemos en el próximo vídeo.